Maceo, diputado 2026. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado de cada curva, a votación de causa la dirigencia de este juicio en contra del voto Fernando Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala. Se hace constar que fue aprobado con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integra el Congreso de la República. Se verá el proyecto de resolución correspondiente. Presidente del Congreso y secretario.